Dianela, estudio sociología. Me voy una parte del año a hacer mi trabajo de campo de la tesis a Estados Unidos, me voy a Hawái. Y la segunda parte del año, desde julio a enero, me voy a Adelaide, en Australia, con una beca que me gané en un seminario en Japón. Bueno, lo que me llevó a Australia es que me interesa poder hablar dos idiomas perfectamente, vamos a poder hablar bilingüe, hablar inglés y hablar español, lo que me va a servir después para posgrados. Sí sé que la universidad es muy buena y cuando tuve que elegirla me habían dado como varias universidades a elegir y estuve mirando los programas y fue la que más me gustó porque tiene muchos programas sobre género y derechos humanos, que es lo que a mí me interesa seguir más adelante. Estoy armando la valija. Una de las valijas que me llevo, porque como me voy por mucho tiempo voy a llevar varias, tengo que llevar ropa de invierno y ropa de verano, porque en Adelaide, en Australia, va a ser frío, hasta 8 grados más o menos, porque es invierno en julio, es como nosotros. Y en Hawái es un clima, todo el año es templado, y en julio, y entre marzo y julio, va a ser verano, así que tengo que llevarme ropa de verano. También llevo un montón de libros porque, como tengo que hacer mi tesis en la primer parte del cuatrimestre, voy a necesitar un montón de libros, así que una de las valijas va a estar con toda la bibliografía que necesito para la tesis. Además voy a llevar mate, yerba, un montón, pero igual siempre por el mundo hay argentinos, así que la yerba es algo que se socializa bastante fácilmente. Bueno, estamos en Kalapana, en Pika Island, Hawái. Esta era una ciudad que en el año 1983 fue barrida por la lava. Esta es la universidad. No parece Australia, pero esto es Australia. Y estamos en un parque nacional que está en Tasmania, en la montaña. Sí, en Australia también hay nieve. Wombat, que son como unos koalas pero de tierra, están en la caminan, digamos, están en los árboles. Y me acaba de morder uno en la pierna porque lo estábamos tocando y se ve que no le gustó mucho. No hay que tocar la vida salvaje cuando está libre, porque es peligroso. Estamos en Mountfield, en Tasmania, y estamos en el parque nacional y vamos a recorrer todo Tasmania en diferentes parques nacionales. Seguimos en Tasmania, estamos en el parque nacional Crown Mountain,
Esta es la parte más fácil del trail. Estuvimos haciendo un hiking que nos llevó más para arriba por la nieve, por allá arriba, y donde hay unos lagos, que bueno, olvidé filmarlos, pero muy lindo. Estamos en Fraser National Park, en Tasmania. Este es un hike que es aproximadamente entre 3 y 5 horas para llegar hasta acá. Y esta es la vista preciosa. Mañana vamos a hacer un hike que nos lleva hasta allá abajo, a aquella playa, hasta la otra y de regreso. Son aproximadamente 12 kilómetros. Estamos en Bay of Fire, Fire Bay, algo así, en Tasmania, en la parte este de la isla. Indonesia, Bali, la ciudad que está cerquita de aquí se llama Ubud y este es uno de los templos más antiguos de Indonesia. Día de clases en la universidad. Hay como unos tipo de puff donde puedes recostarte. Este es uno de los patios, como se ve ahí. Bueno, la experiencia en Australia fue muy linda. Mil cosas para contar y mil, seguramente un montón de anécdotas para mis amigos en Argentina. Hoy es la última clase que tenemos de uno de los cursos de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional, así que estoy muy contenta. Un grupo muy lindo, unos docentes también con los cuales aprendí un montón acerca de los derechos humanos en Asia. Y ya nos vamos como encaminando para las cosas que quiero hacer más adelante. Así que bueno, fue un gusto compartir esta experiencia en los diferentes videos con ustedes. Un beso.